que el Señor construya la casa y guarde la ciudad. Es inútil que marchéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Que el Señor construya la casa y lo guarde en la ciudad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón les permitió Moisés repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, es posible que algunos se esté preguntando el obispo y se ha equivocado, se creía que venía a un encuentro de familias y ha puesto este encuentro de Jesús sobre el matrimonio y la ley del repudio. Dice: que es lo que estamos aquí son los periodistas. No, lo he traído como uno de los momentos en los que podríamos decir que Jesús se somete a una entrevista. Normalmente uno de los géneros periodísticos que realmente a veces pone un poco nervioso es cuando en determinadas circunstancias o cuando están ocurriendo determinadas cosas te dicen: queremos hacerle una entrevista, y uno se pone así un poco siempre en guardia, aunque cada vez nos ponemos menos en guardia, sobre todo porque hay una relación positiva con la persona de los periodistas que hace que nos encontremos mucho más humanamente. ¿Sería posible hacer con los evangelios en la mano una entrevista a Jesús? Porque se le hacen a Jesús muchas preguntas, ¿no? A lo largo de su ministerio a Jesús le hacen muchas preguntas. Lo de hoy: ¿es lícito repudiar a su mujer? Es interesante estar no tanto a la respuesta como tal, sino qué argumentos usa Jesús. Eso es importante. Otra pregunta para esta entrevista a Jesús: le presentan una mujer. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley manda que la matemos a pedradas.
¿Tú qué dices? Una pregunta de una entrevista y además muy comprometida, muy comprometida. Porque ya llevan las piedras en la mano. Otra pregunta para una entrevista a Jesús. ¿Es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Debemos pagar el impuesto al César, que es además el jefe del poder opresor en esta Palestina nuestra. Otra pregunta para una entrevista. ¿Por qué no ayunan tus discípulos mientras los discípulos de los fariseos y los de Juan están ayunando? Otra pregunta, ¿son pocos los que se salvan, maestro? Otra pregunta, ¿qué tengo yo que hacer para conseguir la vida eterna? Si las cogemos todas, las unimos y examinamos con atención las respuestas de Jesús, tendremos una hermosísima entrevista. Todo esto me lo ha motivado la lectura de la entrevista que le han hecho al Papa Francisco los periodistas del País, que se publicó el sábado. Se la hicieron el viernes, el sábado prepararon y publicaron en el País. Tú se me ha hecho, porque siempre me ha cuestionado a mí las entrevistas a los papas. El género entrevista era un género que no se usaba con los papas. Los papas hacían documentos importantes o documentos de distinto nivel de importancia, pero no respondían con el micro en la boca a una entrevista. Todo lo más, y empezaron así, de esa manera, como más discreta, eran entrevistas preparadas que daban origen a auténticos documentos, a auténticos libros. Esto lo hizo de una manera muy señalada Juan Pablo II, que tiene libros, entrevistas, y es Benedicto XVI, que también tiene libros construidos en conversación con un periodista. Esto era bastante. Pero lo que desde luego Francisco ha metido como novedad absoluta es el desparpajo con que contesta, la espontaneidad con la que contesta, la profundidad con la que contesta, aun de modo espontáneo, en cada vez que volviendo de un viaje va a visitar a los periodistas en el mismo avión y se somete a las preguntas que le hacen. O cuando queda de acuerdo con un medio importante, ahora por ejemplo en este caso el País, y se somete a una entrevista. Digo esto porque es importante esto, estamos en los medios, estamos en los medios. Y por eso es bueno darse cuenta de las argumentaciones de Jesús y de las argumentaciones del Papa Francisco cuando usa. Hoy, por ejemplo, le preguntan si uno puede repudiar al modelo. Lo importante, lo que quiero que se llamar la atención es no tanto a la pregunta, a la respuesta sí o no, sino la motivación. Dice, al principio no era así. Es decir, Jesús busca la verdad del matrimonio, no la oportunidad o el interés para responder así o asá. No, la verdad del matrimonio. Le hacen una pregunta sobre la posibilidad del repudio y él lo que refleja es el sí o no dependiendo de la verdad del matrimonio. Al principio no era así. La verdad de las cosas se consigue contemplándolas cuando están naciendo, cuando están saliendo de las manos de Dios. Dice, al principio no era así. Dios os creó hombre y mujer y les dijo, y repite la escritura,
Pero el argumento es, al principio no era así. Y esto es importante. Hay, por ejemplo, este otro texto que también se parece mucho a este. Cuando maestro lo quieren atropellar, lo quieren liar, y le preguntan, maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. ¿Es lícito pagar impuestos al César? ¿Sí o no? Es interesante darse cuenta de cómo plantean la pregunta y cómo la envuelven. Y tú no juegas a los intereses de este o de aquel. ¿Qué piensas? ¿Es lícito? Jesús pedirá la moneda del tributo y dirá, ¿de quién es esa imagen? ¿Del César? Pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero es interesante darse cuenta de cómo se argumenta. Y esto, los que nos hemos sometido a entrevistas, y no pocas, pues siempre te recuerda los momentos en los que tú has tenido que pensar cómo respondo a esto o a aquello. Porque no está tanto y tan solo en la pregunta, la respuesta, sí o no, esto sí o esto no, sino cómo se argumenta, cómo se fundamenta la argumentación, cómo se fundamenta la respuesta. Hoy esto hace cada vez más fácil y más difícil. Esto es importante, es un género periodístico importante, pero nos pone en contacto con este mundo importantísimo de la comunicación, y lo llamamos así, los medios de comunicación. Yo me hago algunas preguntas, y me las hago y se las hago. Los medios de comunicación, lo he dicho muchas veces, contribuyen muchísimo a la incomunicación. El móvil es un medio de comunicación. El móvil. Pero ya le han puesto hasta nombre en inglés a esa manía de estar pendientes del móvil, incluso cuando estamos hablando con alguien. De tal manera que tenemos a una persona presente delante de nosotros y si sentimos que el teléfono vibra o suena, lo atendemos. A eso ya le han puesto también nombre. Es una desatención para con la persona con la que estamos hablando. Pero, ¿es un medio de comunicación el teléfono? Pues no, es un medio de incomunicación. O esa técnica que hoy los jóvenes sobre todo la usan mucho, que es la técnica del chat, es decir palabritas sueltas, sí, no, y se tiran media hora, respuesta, respuesta viene, pregunta, respuesta, comentario va, comentario viene, con lo fácil que es marcar el número, llamar y decir, oye, y establecer una relación personal. Queda la sucesión de las palabras sueltas, que es lo que compone un chat, pero no hay relación personal, no nos hemos oído la voz. Estamos con el móvil, recuerdo todavía en Albacete, una vez tenía que hacer el domingo una confirmación en la parroquia de un pueblo, no grande, un pueblo pequeño, y fui un día de la semana antes a estar con los chicos. Fue empezar ese encuentro con los chicos, eran 10, y empezaron a sonar sus móviles. El cura mandó enseguida, un momento, móviles apagados, no en silencio, no, apagados. Todos los pusieron apagados y tuvimos un rato de encuentro, más o menos una hora. Al terminar, a mí se me ocurrió decirles, os invito a un bocadillo en el bar de la plaza. ¡Ah! ¿Qué te lo crees tú? Tuvimos que estar más de una hora esperando a que los chicos atendieran las llamadas que habían ocurrido durante esa hora en la que lo
automóviles habían estado callados. Fue gracioso porque le pregunté, entonces vosotros, ¿cuándo apagáis el móvil? Y dice, nunca. ¿Cómo que nunca? Y digo, pero ¿siempre vais con el móvil encendido? Y dice, sí. ¿Y si me llaman? O sea, esa pregunta es una pregunta trágica en la vida. ¿Y si me llaman? ¿Y si me llaman? ¿Cómo es posible que yo no responda? Pero a lo mejor responde, pero en chat, no en persona. Lo digo porque las nuevas técnicas y sobre todo el tema de los medios virtuales han introducido unas problemáticas muy serias que están estudiándose por psicólogos y psiquiatras y sociólogos de maneras muy, muy importantes. Y esto influye en las redes, que se llama las redes, realmente quedamos enredados todos, ¿no? En las redes sociales quedamos enredados. Se pierde muchas veces el valor del encuentro personal. A veces incluso se produce este fenómeno que yo llamo el linchamiento público, porque se permiten los comentarios anónimos o con seudónimos a las palabras o a lo que la noticia que se ha puesto en el periódico, y al final entran los comentarios. Y los comentarios estos, que según la persona que haya hecho la noticia o objeto de noticia, o la persona que haya hecho la entrevista, pueden ser 10, 20 comentarios o pueden ser 200. Y no siempre muy respetuosos con la persona humana. Lo digo porque todo esto plantea, y solo tocando este mundo de lo virtual, que también traslada, sobre todo a los jóvenes, a una realidad virtual y los aleja de la realidad, los aleja de ese mundo que se vive realmente todos los días, porque los sitúa en un mundo virtual en el que no cuentan las personas, no cuentan las relaciones, y muchas veces todo es muy singular. Por eso, todo este conjunto de problemas nos está planteando la necesidad de una infoética, lo que se llama, igual que hay una bioética, una infoética. He leído cosas de este tipo en Benedicto XVI, he leído cosas en Francisco, y los dos acentos que los dos repiten es fundamento de la ética de la información: la búsqueda o la orientación hacia la verdad de las cosas. La búsqueda de la verdad. No el chisme, una idea que a Francisco le gusta mucho repetir. Y lo aplica a la vida, por ejemplo, de una parroquia. Otro día hablaba, una parroquia no se puede construir sobre los chismes. A veces nuestras comunidades parroquiales son comunidades chismosas, ¿no? Pero el chisme también se mete en los medios de comunicación y viene a suplantar lo que sería la verdad de las cosas, y aparecen los chismes, ¿no? Aparecen los rumores y se confunden las cosas. Los dos principios que tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco repiten como fundamentales para la infoética serían la búsqueda por la orientación hacia la verdad y el respeto a las personas humanas. El respeto. Yo, después de esta desordenada, diría que es más provocadora, si queréis, es más interpeladora, si queréis, que iluminadora. Yo pido al Señor que realmente vaya introduciéndose, porque no es tan corriente encontrarlo, vaya introduciéndose en los jóvenes, en los adultos metidos en este mundo, y en particular en los protagonistas de los medios de comunicación y de la comunicación de las redes sociales, los principios éticos. Que no pensemos que el anonimato puede ser una razón que justifique cualquier tropelía. Que
sepamos respetar a las personas y que sepamos buscar la verdad. En realidad son los fundamentos de una ética de cualquier campo, pero que en particular hace falta en el mundo de los medios de comunicación. Se lo pedimos por intercesión de San Francisco de Sales, nuestro patrón. Y en especial por los periodistas. Te pedimos, Señor, que nuestro trabajo de periodistas proporcione a la sociedad el acceso a una información veraz y suficiente, que siempre y por encima de todo busquemos el bien común y respaldemos una responsable autoridad pública. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, por los hombres y mujeres periodistas que trabajan en los medios de comunicación, que asuman su papel para derribar los muros de la división y la enemistad en el mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Señor, te damos gracias por la labor de los profesionales de la comunicación que se distinguen por el servicio a la dignidad del hombre, a los derechos humanos y a los valores evangélicos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de los periodistas que se encuentran en paro, que se hallan enfermos. Te pedimos por los periodistas muertos y asesinados, por los que han sido secuestrados y por los que se han visto obligados a partir al exilio. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que los medios de comunicación asignen cada vez más espacio a los hechos solidarios y que la prensa, la radio, la televisión y los medios digitales traten con mayor amplitud y atención la temática religiosa. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos, Señor, que tengas junto a ti a los 20 periodistas de los medios de comunicación de Canarias fallecidos el último año. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de Pedro Grillo, Lorenzo Martín, Mara González, Carmelo Pérez, José Rodas, Asterio Llorente, Jesús Morales, Sigfrido Calero, Santiago Macías, Adolfo Santana, Carlos Guillermo Domínguez, José Cruz, Bruno Ángel Alonso, Pedro López Falcón, Manuel Correa, Álvaro Castañeda, Carlos Vilches, Gregorio Rodríguez de Vega, El Tibio Hernández y Fernando Villamantos. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate también, Señor, de cada uno de los 21 periodistas que fallecieron en el trágico accidente de aviación ocurrido el pasado mes de noviembre en Colombia, en el que viajaba el equipo de fútbol Chapecoense. Oremos. Te pedimos, Señor, por los 57 periodistas que en 2016 murieron en el mundo por la guerra, 19 en Siria, 10 en Afganistán, 9 en México, 7 en Irak y 5 en Yemen, además de 9 periodistas, blogueros y 8 colaboradores de prensa, con lo que el total de muertos subió a 74. Oremos. Escucha, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los periodistas de Canarias, de España y del mundo que nos precedieron en el ejercicio de la profesión, ya fallecido o actualmente disfrutando de su jubilación, y dieron y dan en su calidad de periodistas eméritos un testimonio de honestidad y rectitud ejemplares, en algunos casos hasta el extremo de costarle la pérdida de la libertad y de la vida. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Escucha las súplicas de nuestros corazones. Enséñanos a escuchar. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. San Francisco de Sales y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza, como Él nos enseñó a hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor, concédenos por estos sacramentos que hemos celebrado imitar en la tierra la mansedumbre y el amor de San Francisco de Sales, para que también podamos alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde, ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con alegría podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.